Good evening, everyone. Hello, hello. ¿Me escuchan? Good evening. Welcome to the good class. Evening, teacher. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Excellent. That's good. That's good. Qué bueno. Bueno, es viernes. Es Friday. No sé si ustedes trabajan y descansan el día de mañana. Nope. Nadie descansa mañana. Yo. Excellent, that's good. O por lo menos que trabajemos hasta el mediodía, ¿verdad? Para que podamos tener un poquito, un momento libre. Excellent, that's good, that's good. Ok, veo acá que se me ha conectado otra vez alguien con un número de con un modelo de teléfono, pero igual no tiene activado el micrófono todavía esta persona. Ay, recuerden que siempre nos tenemos que conectar con el nombre completo por cuestiones de asistencia, necesitan que nos conectemos con nuestro nombre completo desde el inicio de la clase, porque si no, genera problemas con la asistencia, ya que se genera un reporte en Zoom y hay que poner el nombre completo, ¿verdad? Ok, bueno, voy a esperar a ver quién es esta persona. Ahí la persona que se me acaba de conectar con el audio, aparece su nombre como Samsung SMA217M. Si lo puede cambiar, por favor, y me ayuda con eso. Porque para su asistencia, para que no le afecte a su asistencia personalmente. Ok, let's see. Vamos acá. La asistencia del día de hoy. Me dijeron que les recordara una vez más que el lunes van a estar calificando sus primera semana y segunda semana. Así que, buenas noches, perdón, voy manejando, pero me conectaré así. Ok, pero necesito saber su nombre porque me aparece un número, el nombre de un modelo de teléfono. Bien, les decía, van a revisar sus plataformas y su progreso de la semana 1 y 2, que están ahí. Lo que pasa es que son 5 y la semana 1 y 2 se trabajan en los primeros días. Para que, por favor, me ayuden trabajando en los ejercicios que están ahí en la plataforma. Y siempre cuando tengan una duda, así como las compañeras tenían ayer, siempre y cuando cargue la plataforma, yo les ayudo con gusto. Pero antes de iniciar con preguntas y todo eso, a cambiarlo voy. Imelda dice, aquí se lo cambio, Imelda, no se preocupe, usted va manejando. Imagínense que después me salga ahí por ir en clase de inglés. No, ¿verdad? No quiero que me le vaya a pasar algo ahí. Vamos a cambiar nombre acá. Solo intentemos cambiarlo antes de ingresar a la clase para que no nos dé problemas siempre. ¿Ok? Bueno, voy a apagar mi cámara porque creo que hay un poquito de interferencia en la señal. Y voy a pasar la asistencia ahora. I'm going to go with attendance now. Recuerden, decimos present o I'm here. Presente o acá estoy. Vamos. Ana Cristina Peña de Paz. Okay. Ana Elizabeth Martínez Azúcar. ¿Sí me pueden escuchar? Ana Cristina Preston. Ok, bien. ¿Y Ana Elizabeth Martínez Azúcar está por ahí? ¿No? ¿Andrea Marcela Mejía Rivas? Present. Excelente. ¿Carlos Oswaldo Ulloa Peraza? Carlos Oswaldo. Present, teacher. Ok, ahí está. ¿David Inocencio Ramos Hernández? Present. Excelente. Dayana Abigail Alvarado Rosales. ¿Está Dayana Abigail? ¿No? Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Ok. Esperanza Isabel Vides Barrera. I'm here. Francisco José Alvarado Caballero. Francisco, ¿está ahí? Perdón. Present. Ok, excelente.
Grecia Elizabeth Turcios Rodríguez. Grecia Elizabeth Turcios Rodríguez. ¿No? Imelda Yamilet Mengíbar, perdón, Recinos. Present. Ok. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Ok. Jenny Acane Molina Cortés. Jenny Acane Molina Cortés. Present. Ok. Karina Cristel Cruz Hernández. Present. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Present. Okay. María Elena Pérez Martínez. Present. María José Burgos Rodríguez. Present. María Magdalena Méndez Méndez. Present. María Mercedes Valencia de Padilla. María Mercedes Valencia de Padilla, ¿no está? Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present. Ok. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. I'm here. Ok. Nancy Fidelina Rivas Granados. Present. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. Noé Ezequiel Rivas Medrano. Present. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Oscar Alexander Domínguez Herrera. Present. René Gustavo Melara Trigueros. I'm here. Rina Margarita Arana de Serrano. Present. Roxana Gabriela Santa María González. Roxana Gabriela Santa María González. ¿No está? Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Ok. Bien, entonces solo repito, no está Ana Elizabeth, Dayana Abigail, Grecia Elizabeth, María Mercedes y Roxana Gabriela. No se han conectado, ¿verdad? Bueno, okay. We're going to continue with the class we have for today, esperando que de verdad el internet ya me colabore un poquito. Bien, okay. So, vamos a comenzar con la clase preguntando. Do you remember, ¿se acuerdan? Do you remember the topic we studied yesterday? ¿Se acuerdan del tema que vimos ayer? The alphabet. Yes. Excellent, thank you very much. It's the alphabet, right? Veíamos ahí específicamente unas letras que se pueden confundir, pero que no se dicen igual, que la clave está en la práctica y la pronunciación de cada una de ellas. Las personas que tienen cámara apagada, si me dicen por qué la tienen apagada, por favor. En mi caso, Rina Margarita, no sé qué tiene mi cámara, yo la tengo encendida, pero no proyecta, entonces creo que tiene algún problema. Sí, así veo, me aparece encendida, pero se ve todo oscuro. Así, oscuro, sí, y desde la primera vez pues ha estado así, pero no sé, he estado tratando, no sé, creo que hay algún problema ahí con la cámara. Ok, vea si lo puede arreglar y vamos a ver más adelante si ya proyecta sí, la imagen. Sí, yo pensaba, voy a ver si cambio computadora, voy a ver de una forma que tenga bien la cámara, porque creo que está mal la de computadora. Ok, perfecto. Gracias por avisarme, Rina. Thank you very much. Ok. Excellent. So we're going to continue. Remember, siempre apaguemos los audios, please. Porque ahí escucho un fondo. No se vaya a comprometer a alguien. Ok, vamos a repasar un poco del ABC. Ya saben, ya lo vimos. So we know. Hay las diferencias esenciales que yo les mencionaba, que son, this is B, labio dental, B. And this is V, ¿verdad? Ustedes, yo sé que han estado practicando, por supuesto que sí. Así que este es V y este es V.
Claro, hasta les mandé un audio yo ahí. Yo sé que lo han estado escuchando y ya están cansados ahí de mi voz, pero bueno, vamos a continuar. Acá tenemos sí, sí, como decir sí en español, ¿verdad? Y acá tenemos sí, sí. Si alguien recuerda, ¿cuál era la clave para distinguir entre estas dos letras? Decirle entre dientes, por así decirlo. Ajá. Cerrando los dientes para el zumbido de una abejita. Exacto, ahí como dice el compañero Carlos, como dice la compañera también por aquí, escuché a algunas compañeras decir como el zumbido de una abejita y cerrar los dientes. El último zumbido de la abejita, ya se está muriendo, tampoco es que está viva, ¿verdad? Así como sí, que se escucha bien forzado cuando la dicen. Exacto, y así como está haciendo la compañera Mirna, poner la manito aquí enfrente y hacer sí, si sale aire es esta letra de acá, sí. Si no sale aire, es esta acá, zi, 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 ¿verdad? Esas son las diferencias principales para la pronunciación de las letras. Y miren, así como las personas que hablan inglés cuando hablan español, a veces se escuchan un poco así como, hola, quiero un poquito de agua, por favor, y se escuchan así. Así nos escuchamos nosotros cuando no hacemos el esfuerzo de pronunciar esa letra. Les pongo un ejemplo. Yo le enseñaba a leer a niños de primer grado, en Estados Unidos, en español. Y cuando llegábamos a palabras como carro, ellos decían carro, carro. Yo, no, es carro. Y ellos, carro, no. Yo les hacía el ejercicio, hagamos rrr, y ellos, rrr, y los niños decían después, carro. Y no, así se van a escuchar ustedes si hacen sí. Por ejemplo, una palabra con Z, zoológico, y me dicen zoo. No, es zoo, ¿ok? Zoo. ¿Se murió la abejita? Zoo. Ahí está. No, no estoy promoviendo la muerte de abejas. No me vayan a cancelar por eso, ¿verdad? Solamente es un ejemplo práctico. Continuemos acá. Y esas dos que son similares, pero este es M, cerrando, M, y esta, la lengua entre los dientes, N, N. Imagínese que su nombre lleva esto, le han dejado una herencia y usted dice M en lugar de N y era con N y no, ya no le dan la herencia, no, ¿verdad? Tenemos que aprender a deletrear bien. Además, que deletrear nuestros nombres es esencial, porque para las personas en Estados Unidos nuestros nombres suenan raros, ¿ok? Entonces hay que spell it, spell es deletrear, ¿verdad? We have to spell it. Ok, voy a hacer un repaso más porque vamos a hacer un exercise. So we're going to do a review and then we're going to do an exercise together. Like an activity, ¿verdad? Bueno, vamos. Okay, let's go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excelente. Voy a resaltar ahí algunos casos. Por ejemplo, Mirna, yo la vi que estaba bien pronunciando, así, hasta ponía la boca en una posición bien y bien, hasta podía escucharla sin estar escuchándola. Bien ahí. También otras personas ahí les vi practicando. Eso es importante, porque a veces estoy yo repitiendo. Yo ya puedo hablar inglés. A veces me confundo, pero ya puedo. Así que los que tienen que practicar son ustedes. Excelente. So, ahora vamos a hacer un exercise, a little bit of an exercise, y yo voy a decir una letra. Ustedes no van a saber cuál porque no la voy a dibujar ni nada y me la tienen que mandar al chat. Pero para mandármela al chat, o sea, para ver si están comprendiendo, ¿verdad? Para mandármela al chat, vamos a ir al chat ahí y en enviar le van a dar ahí a la par, dice A, en lugar de todos, vamos a elegir solo inglés corporativo. ¿Sí? Solo elijamos inglés corporativo.
porque así no se dan copia, ¿verdad? Por si alguien copia ahí algo, este mensaje solo me va a caer a mí. Enviar, en lugar de a todos, vamos a elegir a inglés corporativo. Voy con la primera letra. Ready? Ok. La primera letra es, esperen un momento, M. M. ¿Le dan enviar? Excelente, bien. Ok. Ok, excelente. Uy, hay una persona me lo mandó a todos. Tiene que ser just solo inglés corporativo, ok. M. Excelente. Vamos con la siguiente letra. Va a ser Z. Z. Enviamos ahí. Send it. Excelente. Ups, un error. Ups, otro error. Ok, como que tuvimos un par de problemitas ahí. Repito la letra Z. Z. Me faltan ahí un par de personas que le envíen. Ustedes saben quiénes son. Bueno, como que se me han confundido. Y es una confusión bien grande. Porque me han puesto la C, la D, la B. No, es la Z, Z, la abejita que se me está muriendo. Z, es la Z. ¿Ok? ¿Escucharon B? B es así, miren, B. D es T. Ok, no se parece. Vamos con otra letra. Y. Y. Bien, qué rápidos. Wow, excelente. It's letter Y, ok. Bien, good job. Oh, me pusieron una W. No, it's Y. Y. Es una de las que siempre se les olvida. No sé por qué. En varios grupos siempre se les olvida cuál es la Y. La letra Y es la letra Y. ¿Ok? Y. Me acordé de una canción de hace tiempo que decía la Y de Yeye. No se acuerdan ustedes. Ok, bueno, vamos. No, no es la G. La G es G. Ok, vamos con la siguiente letra y va a ser la letra W. W. Excelente. Ok. Ok, very good. Wow, qué rápido son. You're very fast. You are very fast. Ok, vamos con esta. Puede ser confusa. Es la letra V. V. Ups, hay un error ahí. Otro error. Ay, hay una confusión. Ok, la voy a repetir de nuevo para ver si la dije mal. Miren bien. V. V. Labio dental. V. V. No se me confundan. Es como en español diríamos la B de vaca. Ok. Es V. V. La otra es P. ¿Ven? Una vibracioncita ahí. V. Y la otra P. P. Mucha atención ahí. Ok. Vamos con el siguiente. H, H. Bien, wow, qué rápidos. You're very fast. H, H, H. Ok. Bueno, veo que hay confusión con la V y con la Z. Ahí tuvimos una pequeña confusión. Vamos a ver si con la siguiente no se confunden. M, M. Uy, 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 uy. Miren bien, M, M. Como que dimos un bocado, M, M, ok, M, M, excelente, sí, se había equivocado, es M, correct, correct, es M. Bien, es M de la M de mamá, como decía ya en los libritos de antes, mi mamá me mima, es M. La otra es en, miren,
En, ya vi que en las tres que expliqué, en las tres nos confundimos. No, recuerden, sí, y la otra, sí, sí. La M y la N, M, para M, M, y para la N, N, ¿ok? Y la otra es la B, ¿verdad? Es pi, la B de burro, pi, y la de vaca sería vi, v. Aquí vibración, vi, porque ahora vamos a ir un poquito más en detalle. Ahora sí vamos a ir con palabras. Voy a deletrear una palabra, ustedes la van a escribir. No importa que no se la sepan la palabra, porque con que sepan las letras, ahí vamos. Okay. It's gonna be easy. Vamos a empezar con palabras fáciles. Okay. Cuando termine de decir la palabra, la voy a repetir una vez más, pero si ustedes con la primera ya entendieron, la envíen. Okay. Vamos. Sí. A. R. Repito. C. A. R. Wow. Okay. Very fast. Good job. Excellent. Okay. Faltan ahí algunas personas. Repito. C-A-R. Ningún error hasta el momento. Okay. Excellent. Yes. It's car. El que les ponía de ejemplo, ¿verdad? Carro. Car. Siguiente. Next word va a ser. Okay. Ahí va. M. O, M. De nuevo. M, O, M. Ajá, ya vi errorcitos. Ok. Ajá, ya se corrigieron algunos. Es M, O, M. Dije mom. M, O, M. Mamá, mom. M, O, M. Ok, vamos con la siguiente palabra. A ver si ya hacemos uno un poquito más longer, más largo. H, O, U, S, E. Voy a repetir. H, O, U, S, E. Faltan varios que le envíen, pero ya enviaron bastantes. Okay, 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 okay. Tenemos la palabra es how, como casa. H, O, U, S, E. H-O-U-S-E. Ok, bien. Recuerden que la E suena como I. Bien. Se detalla ahí. Ok. Última palabra. Vamos con la última palabra, ok. This is the last one. Be ready. A ver, que sea un poquito. No. Tiene dos vocales para que jueguen con esas vocales. Ok, vamos ahí. T. A. B, dije B, L, E, voy a repetir, T, A, B, L, E. Okay, veo unos errorcitos ahí. No, 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 otro errorcito. Pero veo varios correctos. Varios correctos. La primera letra que dije es T. No se me vayan a confundir. Es T, T. Como tomato. O Thomas. T. Ok. Si usted escribió table como table, es correcto. Mesa. Siempre que digo palabras se me ocurren canciones. Table. Ok.
Bien, excellent. Ahora vamos a ir a hacer este mismo ejercicio, pero con sus classmates, ¿ok? So, van a tomar turnos. Una persona va a deletrear una palabra, todos los demás la van a escribir, le van a enviar al chat. El mismo ejercicio que acaban de hacer conmigo, pero con sus palabras. Por lo menos tienen que decir una palabra de deletrear cada persona. Puede ser, si no se la saben, búsquenla en el traductor, como digo tal cosa, busquen palabras sencillas para deletrear. Y ustedes, cuando sus compañeros manden al chat, corrigen si está, si es así o no. ¿Se comprende la actividad? Do you get the activity? Yes? Okay. Esta es la oportunidad, excelente, thank you por confirmar, es la oportunidad de ustedes de ser protagonistas de su aprendizaje, así que we're gonna go. Si tienen problemas con sus cámaras, o I mean con su internet, if you have problems with internet, apaguen cámaras para entrar a la sala, para que no los vaya a sacar, ya en la sala pueden volver a encender, ok. So a la cuenta de 1, 2, and 3, we go, there we go. Nora, ¿le llegó la invitación? You got the invite. Escritorio, desk. Desk. Entonces, escritorio. Desk. Ah, sí. Okay. ¿Quién sigue?
Yo, Jenny. Vaya, Jenny, ¿a usted? Vaya. B. O. Sí. D. Y. Es, vaya, la voy a repetir. B. O. D. Y. D. Y Z. No. No. Es que se me olvida la de la I, ¿cómo es? Ay. La de la Cuando I se I. les olvide la I, péguense un pellizconcito y digan, ay, ah, es ay. Ok. Ay, ay. Es L, A, P, I, Z. Ben. Ok. Faltó alguien, va. Faltó alguien. Ya les digo, creo que hace falta René. René. René, sí. Vamos, René. Okay. S. T. Así. Cinema. Me quedo como dice algo así. ¡Papá! ¡Papá! Es el que se parece, por eso que tiende a confundir. ¿Cuál es? Que no. Cinema. Cinema. Oh, no, bien difícil. Digo la última. Yes, yes, compañero. O. 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 Puede repetirlo, por favor. Otra vez, por favor. Ahorita, perdón. ¿Qué? L. O. I. I. O. Yes. Nancy,
Miss. Hello. No sé si me escuchan, Miss. Es que le quería comentar algo. Que la mandé a dos salas diferentes y usted está conectada en dos dispositivos distintos. Exactamente eso quería decirle. Lo que pasa es de que, como le mencioné ayer, a mi compu le está fallando el audio. Entonces me conecté de mi teléfono para tener el audio y uh-huh. tengo todo lo demás en la compu para que se me haga más fácil. Entonces tengo dos dispositivos conectados. Y me mandó salas, entonces estuve practicando en la sala donde tengo el audio porque de la compu no me escuchan. Ok, ok, excelente. Gracias por recordármelo. Sí, ya me ha pasado en otros módulos, pero ahorita, y de hecho cuando vi uno sin audio me quedé, ¿y qué será? ¿Por qué no está conectado este audio? Pero después me di cuenta y no, después no la mandé a la misma. Pero la próxima sí, vamos para la misma sala, no se preocupe. Ok, okay. Gracias. Sí, es que ayer le mencioné eso de que el audio de mi compu se me dañó, entonces todavía no lo he podido arreglar, entonces me conecté el audio del teléfono y el video de la compu. Ok, perfecto. Gracias por aclarármelo de nuevo. Okay. Gracias. Para la siguiente práctica que vamos ahorita. So, how was the practice? ¿Qué tal estuvo la práctica? Did you get the chance to practice? Yes, ¿sí practicaron? Very good. Yes. Yes. Excellent. Okay. Excellent. Sí. Hasta bebés tenemos participando ahí de fondo. Okay, so we're going to go with the next activity. In this activity, we're going to have a conversation. Vamos a tener una conversación. Y vamos a tener la oportunidad de deletrear nuestros names, nuestros nombres, ¿verdad? Ok, so déjenme un momento acá. This is the conversation. Solo denme un segundito, por favor, quiero arreglarlo. Ok, bien. La conversación va a ser para deletrear sus nombres. Solo van a tener que deletrear su primer nombre. No vayan a pensar que ambos nombres, ¿verdad? Así que vamos a deletrear nuestros nombres para empezar, ¿verdad? Con esta actividad. Y vamos a ir a practicarla después. Bien, voy a leer la conversación dos veces. La primera vez va a ser para que escuchen la pronunciación de las palabras individuales. Y la segunda vez va a ser para que lo escuchemos con entonación. ¿Y a qué me refiero con entonación? Por ejemplo, cuando usted no habla con entonación, usted habla como, "Hi, my name is Diana. Nice to meet you." Y usted no habla así, ¿verdad? O así hablan cuando hablan español. "Hola, ¿cómo estás, amigo?" "Yo, muy bien. ¿Y tú, cómo estás?" Nadie habla así. "Hey, ¿qué onda? ¿Cómo es?" Ah, le ponemos el feeling, el sentimiento, la emoción. Eso es lo que queremos lograr cuando lo lea la segunda vez. ¿Ok? Let's go. So first vamos con pronunciation and then intonation. ¿Ok? Diferenciamos pronunciation de intonation. "Hi." Wait. Esperen un momentito. No puse el punto. Acá está. "Hi. What's your name?" "My name is," y en esta parte dice su nombre. "What's your name?" "My name is," my name, name, así se dice, name. "Is," "I'm sorry, how do you," eso se dice junto, "do you spell your name?"
it's, y aquí va a empezar a deletrearlo. Por ejemplo, yo deletrearía el mío. It's D-I-A-N-A. Y la otra persona va a confirmar si escuchó bien. Y me va a decir, is it, esta es pregunta, is it D-I-A-N-A? Como lo dijo correcto, yo le voy a responder, that's correct. Pero supongamos que la persona se equivocó. Y en lugar de decir I en la segunda, que es la letra I, me dijo I. Dice D-E-A-N-A. Yo le digo no, it is, y se lo repito para decirle cuál es la, el spelling correcto. Voy ahora con entonación. Hi, what's your name? Se entiende que es una pregunta. What's your name? My name is Diana. What's your name? My name is Diana. I'm sorry. How do you spell? How do you, miren, how do you spell your name? It's D-I-A-N-A. Is it D-I-A-N-A? That's correct. Okay. Voy a enviarles un audio. Aquí es el grupo. Okay. Hi, what's your name? My name is, what's your name? My name is, I'm sorry, how do you spell your name? It's, acá deletrean. Is it? Acá confirman. That's correct. Or, o también podemos decir, no, it is, y vuelven a deletrear. Ok, ahí está el audio. ¿Quieren que les repita alguna pronunciación de acá? Para que lo haga ahorita, antes de ir a practicar. Miguel, dígame, tell me. Sería quizás I am sorry, how do you spell? Así sería la pronunciación, sí. O sería, I'm sorry. How do you spell your name? Yes, muy bien, correcto, exacto, Miguel. Thank you. Imelda, su pregunta, your question. En la D también, si es how do you. How do you, yes. Todo junto sería how do you. Yes, how do you. Uh-huh. More questions. Igual de cualquier referencia, ahí tienen el audio que se les he enviado al chat. Vale, vamos a ir a practicar, pero las salas no los mando de dos en dos, porque a veces uno se desconecta o alguien no le funciona, entonces no. Los voy a mandar a salas como de cuatro y toman turnos practicando, ¿ok? You take turns practicing. Escuchen el audio, practiquen. Si usted sabe la pronunciación, pero algún compañero no, usted la practica. Usted le ayuda, por favor. Vamos a ver. Vamos a volver a crear las salas. Y Andrea tiene que ir a la misma sala. Vamos a ver, Andrea, ¿dónde la mandó esto? Thank you. Okay, you're welcome. ¿Dónde está el otro? Okay, ahí vamos. Let's go. Oh, no sé si tomaron capturas, si no se las voy a enviar al chat. Porfa, teacher. Excelente. Ahí está. Nos unimos a las salas, please.
A-N-D. A. Yeah, that's correct. Okay. Hoy se me pregunto, me pregunta ella. Yo pregunto. ¿Dónde están solo las Para ir asimilando, porque yo siento que en las vocales, por lo menos yo siento que me cuesta un poquito más en esa, en la E. Bueno, en la E no mucho porque hay, pero la I sí. La E, I. Sí. Uh-huh. La E es la I. La A, E, I. E, ajá. Y la E. Ay. Sí, ajá. Yo quizás. Se va a usar. Sí. Primero la... No. Is it a S U L? Is it S U L? L. That's correct. Okay. Nos toca a nosotros, Olivia. Vas a decir esto. Hello, compañera. Hello, hello. Ya volvemos a la sala principal. Hello. Les quedó. Hello, teacher. Like, did you get the chance to practice? ¿Todos practicamos o alguien no practicó? No le quedó tiempo. En la sala que yo estuve, pudimos practicar los cuatro y estuvimos dialogando un poco por las vocales. Nos confundimos. Yeah, it's true. It's true. Ok, cuando terminan de practicar una conversation, siempre pueden volver a practicarla. El punto no es solo decirlo una vez. Decirlo una vez es decirlo. Decirlo varias veces es practicarlo, ¿verdad? Y sí, las vowels para mí son las más difíciles porque son muy diferentes al español. Porque la E se pronuncia I y la I se pronuncia I y así, ¿verdad? También la A no es I, sino que la A es A y eso puede confundir un poco. Pero por eso les he dado tiempo con esto del ABC en the alphabet. También vamos a estar practicando las vocales así como individualmente. Ahora, yo quería decirles algo acá porque yo no voy con el tema en la plataforma. Yo no he completado las dos unidades con ustedes porque a mí me gusta ir explicándoles poco a poco, ¿verdad? Para no sobresaturarlos. Por ejemplo, hay temas que yo sé que no requieren mucho tiempo y no me voy a tardar mucho tiempo ahí, y otros que sí. Entonces, ahorita como es la base, yo lo tomo pausado, ¿verdad? De hecho, el lunes vamos a ver lo último ya de la section 1 y vamos a pasar a la 2. Pero en lunes ustedes ya tienen que haber terminado sección 1 y 2. Pero me van a decir, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, María, dígame, perdón. ¿Cuál es la diferencia en I, griega y latina? Porque yo digo en las dos, I. La Y, que conocemos como Y también, es Y. Guay. Guay. Ajá. Y la otra es I. I.
Gracias. Yes. Thank you. Thank you. You're welcome. Ok. Bien, les explico. Yo voy a ir pausado porque yo necesito que ustedes aprendan, ¿verdad? No solo llevarlos corriendo. Así que acá en la plataforma, para contestar el siguiente ejercicio, siempre hay un video antes. Entonces, ese video, por ejemplo, les va a explicar el tema a grandes rasgos, ¿sí? Y después ustedes pasan aquí. Es la que tiene de video, es el video explicativo. Luego pasan acá y ya está el ejercicio que van a completar. Siempre va a venir el ejercicio de lo que había en el video anterior explicando. Les digo porque ustedes esta semana, o sea, el fin de semana, si pueden, tienen que terminar la sección 1 y la sección 2. ¿Ok? Section 1 and section 2. Pero ¿cómo lo van a lograr si yo no he llegado ahí? Pues viendo estos videos, ¿verdad? Pausadamente. Así ustedes van adelantando y yo después voy a ir repasando lo que ustedes ya vieron en estos videos. ¿Se comprende? También debemos hacer las actividades que dejan los videos al final. Sí, esa es práctica personal y yo les aconsejaría que lo hagan, pero no es obligación, ¿ok? Lo que es obligación son estos lapicitos. Si estos lapicitos no están completos, no hay nota. René, dígame. ¿El video lo podemos ver varias veces o solo una vez? Cuantas quieras, no hay problema. Ok. Yes, se puede ver varias veces, así que ustedes no se preocupen, pueden ver la explicación varias veces. Ana Cristina, dígame cómo le ayudo. Hola, yo estuve practicando lo de la segunda, del lapicito, y en la quinta no la pude contestar, solo esa me falta de las otras. En la parte que dice Steven, dos puntos, nice to meet you. Y entonces, antes de eso, no, en la sección 2 es eso. En este que dice Steven, dos puntos, nice to meet you, pero en el espacio en blanco, por más que le hice is, are, he, nada de eso me funcionó. Es la sección 2, me dice. Sí, el lapicito en la sección 2. ¿Cuál de todos? Sección 2. Es la sección 1, es el ejercicio 2 de la sección 1. En la sección 1. ¿Es el ejercicio 2 de la sección 1? Sí. Yes. Este es el que ella dice, sí. Ahorita lo reviso bien. Ok. Irma, su pregunta para lo que encuentro el ejercicio. Si puede activar el audio, please. Perdón. Yo no escuché nada cuando usted estaba diciendo algo. Se me fue el audio. No puedo escuchar. Dije que tienen que trabajar en la sección 1 y sección 2 y los videos que están antes del lapicito son la explicación de la tarea. Ok. Ok. Gracias. Vamos a ver, sección aquí. Steve. Nice to meet you. No lo encuentro. Steve. Ahí estaba. Oh, aquí está. Este es, ¿verdad? Excuse me, are you Steve Carson? Yes, ese es, ¿verdad? Number no. Five, teacher. Comienza, dice, Steven, dos puntos. Ahí está. Teacher, es en esa misma sección, solo que hasta abajo. Okay. Es como de los casillas que hay que rellenar. Oh. Y lleva como... Esa es la respuesta. It's nice to meet you. It's nice to meet it's, you. Yo también me costó entenderlo. Le puse it y tampoco me lo tiraron. Porque rojo. Tal vez hizo, puso tilde en lugar de apóstrofe y a veces eso no lo reconoce la plataforma. Así que así como se lo mandé al chat, eso, así sí. Hágalo, ¿ok? Ahí lo mandé al chat. Okay, vamos con la pregunta de Francisco. Bueno. Yo tengo una consulta. No referente a estos ejercicios, sino más bien a una duda que he tenido siempre en cuanto al saludo de nice to meet you. ¿Cuál es la diferencia entre nice to meet you y nice meeting you? Porque a veces he escuchado pues ciertas diferencias y eso no tiende a equivocarse, ¿no? O a confundirse más bien en cuanto a estos saludos que sabemos que son básicos, pero a la larga pues los confunden un poco.
Ok, it's nice to meet you es un nivel más básico de decirlo y nice meeting you es un nivel más B2 de decir el saludo. O sea, un poco más nativo, más natural, pero ambos son correctos. Ok, gracias. Thank you. Vamos a ver Esperanza y luego voy con René para ya ir cerrando la clase. Esperanza. Sí, es con lo mismo concerniente de los... de tareas, creo que está en el ítem 1.3 sobre los números de teléfono que se deletrean. No me aparece el último número de teléfono de, no recuerdo quién es. ¡Oh! Es el mismo. En el audio. No se escuchó bien, pero es el mismo, es el mismo. Es el mismo, una compañera. Súper atento para poder escucharlo porque es que lo que pasa es que es el mismo teléfono de otra compañera. Él vive con otra persona ahí y lo mencionan antes. Ajá, hay que poner atención ahí en eso. René. Yo estuve contestando algunos ejercicios del uno. Y sobre todo con el uso del apóstrofe, no me salía me daba la respuesta mala, hasta que, no sé cómo se me ocurrió, pero le di copiar al apóstrofe que está en la plataforma, y solo así me dejó pasar. Exacto. Exacto, René. Lo que pasa es que a veces no reconoce la tilde, sino que solo la apóstrofe, y yo eso les iba a decir, cópienla, si no la encuentran en su teclado, la pueden copiar y pegar, y eso les va a ayudar. Gracias, René, ahí por el consejo. María, Magdalena. Yo tengo una duda, teacher. Dígame. En el caso de It's Not to Meet You, en una conversación solo se tiene que utilizar el It o solamente Nice to Meet You. Ambas formas son correctas. It's nice to meet you es la forma completa y nice to meet you es como la forma abreviada, podríamos llamarle. Okay, thank you. Excelente. Bueno, you guys, vamos a terminar la clase aquí. Ya son las 8:06 para que vayan ahí a cenar o a mimir, depende del caso que sea para cada quien. Así que les deseo un buen fin de semana. Cuídense que el COVID ahí sigue y see you on Monday, okay? Bye. Take care. Bye. Have a good weekend. Bye. Have a good weekend.